noche. Hoy, el majestuoso Fórum de Valencia, la casa del Expreso Azul Trotamundo de Carabobo, se ha convertido en una gran carpa circense, en la que nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo por DAT Televisión Canal 30, la elección del Miss Trotamundo 2008. ¡Bienvenidos a este circo en el Fórum de Valencia! Magia, fantasía, belleza y perfección son los calificativos que me llegan a la memoria para definir este original opening que acabamos de ver realizado por la dirección coreográfica de la profesora de danza Matilde Mendoza, con la participación de su cuerpo de baile. Así que yo le voy a pedir un fuerte aplauso para despedirla. Y como un homenaje a la vida del circo, una vida llena de emociones, sensaciones y aventuras, nuestras bellas candidatas nos han llevado a sentir todas las experiencias. Vamos a despedirlas a ellas también con un fuerte aplauso. Y realmente hay que reconocer el ingenio y la producción general de todo este evento que ustedes van a disfrutar esta noche, a cargo de la señora Maritza Arana de Blanco, por lo que les pido también un fuerte aplauso para ella. ¡No oigo ese aplauso! ¿Qué dicen las barras? Sí, señor, alegría en los 25 años del Fórum de Valencia. Vamos a cumplir los compromisos comerciales y regresamos de inmediato aquí al majestuoso Fórum de Valencia. Y en adelante haremos el programa La Otra Noticia con sombrero de circo. Continuamos presentándoles el Miss Trotamundos 2008, evento transmitido en vivo y directo por DAT Televisión Canal 30. En este momento son 10 minutos para las 9 de la noche. Saludamos cordialmente a los señores representantes de los medios de comunicación que se encuentran presentes aquí en este majestuoso Fórum de Valencia. Seguimos con estas grandes sorpresas, sorpresas que nos llevan los circos. Recordar, por ejemplo, la presencia de algunas de nuestras exreinas, quienes hoy figuran en la gran galería de Mises. Estas 24 Mises durante 24 años, los bellos momentos que nos brindaron en aquella oportunidad. Voy a pedirles que salgan al centro del escenario a la señorita Mariel González, Miss Trotamundo 1993. Vamos a recibir a Mariel con un fuerte aplauso. Llamamos a la señorita Lisa Sacco, Miss Trotamundos 1994. La
señorita Mayerlin Barrios, Miss Trotamundos 2000. Me faltó Mayerlin. Ya viene Mayerlin, sí señor. Los nervios hacen mucho. Por eso todo es permitido esta noche. Sí, señor Mayerlin, aplauso para ella. Y llamamos a la señorita Jessica Wasker, Miss Trotamundo 2002. Aplauso para nuestras cuatro bellas reinas. Y yo me voy a atrever, en el circo todo es válido, yo me voy a atrever a hacer una maldad esta noche. Ellas no lo saben. Voy a escoger una de ellas para formularle una pregunta. Ay, mira las caras de preocupación, ¿verdad? ¿Cuál es el momento más especial y que tú recuerdas cuando fuiste Miss Trotamundo? El momento de la coronación fue lo máximo y el compartir con esta hermosa familia que es el Fórum de Valencia. Y hoy día, después que fuiste reina, ¿qué puertas te ha abierto el reinado? Nada. Ni de mi vida ni de reinado no cambiaría nada. Cada experiencia que uno vive a través de su vida, uno nunca la debe cambiar porque a través de ella uno aprende. Bueno, fíjense lo que es el Miss Trotamundo. Muchas de ellas han sido candidatas al Miss Venezuela. Tenemos inclusive reinas del Miss Trotamundo que han sido Miss Venezuela, que han ido a concursos internacionales y que han sido Miss Universo. Vamos a despedirlas entonces con un fuerte aplauso. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, y yo quiero saludar también esta noche a todos los jugadores y al personal técnico del Expreso Azul que se encuentran presentes aquí en el tradicional evento Miss Trotamundo 2008. Vamos a hacer un paneo, mi querido director, a nuestros jugadores queridos del Trotamundo, que ya arrancamos, sí señor, el sábado el primer partido entre Trotamundo de Carabobo y Marinos de Oriente. Gracias por haber venido. Mil gracias también a nuestros patrocinantes que han hecho posible esta noche con unas grandes sorpresas y coloridos. Parte de ellos son Calzados Basinger, GBO Estilistas, Marianna Giancalone Alta Costura, Producciones Extremo, Mil y un Sombrero, Mare Mare y Leonardo Roja. Y para cerrar este segmento, presentaré a quienes tendrán la responsabilidad de escoger a la Miss Trotamundo 2008, el jurado. Bienvenidos, amigos del jurado, y gracias por acompañarme. Voy a empezar con el señor Germán Blanco Romero, presidente del Trotamundo de Carabobo. Por favor, señor Blanco, si es tan amable. La señorita Carolina Prince, jefe de farándulas de nuestro diario Notitarde. Alexis Ceballo, presidente de Reina Carabobo. Nuestro querido diseñador Franco Montoro. Beatriz de Schroeder, diseñadora de interiores. El señor Roger Peña Capriles, director de Cosmopolitan. Yatsu López, directora de información y opinión de nuestro La Televisión. Leonardo Roja, fotógrafo profesional. El doctor Tony Alfaro, cirujano. El señor Germán Blanco Arana, gerente del Trotamundo de Carabobo. Mi compañera, colega y amiga, la licenciada Charito Rojas, periodista. Seguimos, Juan Fernando Muñoz, cantante invitado internacional.
Francisco Paquín.